ustedes saben bien del espíritu, siempre positivo que tenemos acá en Tarde Noticias, pero hay cosas que no podemos dejar pasar. Cuando le pones la mejor onda a las cosas, como que se hace más liviano el tema, pero hay situaciones que, reitero, ocurren en la calle, forman parte de nuestro día a día y bueno, tenemos que informar sobre eso. Totalmente, la violencia es una de ellas, forma parte de alguna de las situaciones que tenemos que comentar, publicar y analizar todos los días a través de nuestros servicios informativos. Nos seguimos preguntando qué es lo que nos pasa. ¿Es un problema de salud mental a nivel nacional? ¿Cuáles son las circunstancias que hoy llevan a este tipo de situaciones constantemente y de manera más frecuente, verdad? ¿Crecen realmente como reguero de pólvora este tipo de situaciones? Lo que ocurrió hace instantes nos lleva sobre la avenida Artigas, cerca del ex ferrocarril, ahí al lado del Correo Paraguayo. Zona también de damnificados, afectados por la crecida del río. Y la protagonista, a quien salvaron prácticamente de más golpes, es una mujer. Sí, son todas mujeres, creo que veo, por lo menos en el inicio de este video, que es el momento en donde lastimosamente se ven las escenas más fuertes. Son todas mujeres las que protagonizan esta escena. El contexto no lo sabemos, no sabemos cuál es el trasfondo, qué fue lo que ocurrió, pero podemos asegurar que la violencia no es la salida. No, vos sabés que es preocupante este tema porque vemos a personas de distintas edades, tanto la agredida como la agresora. Podemos observarlas allí en pantalla. La persona agredida, la señora de remera roja, a quien aquella joven de short azul y blusa también del mismo color, le pega con puño cerrado. Sí. Y todos los golpes directo a la cara. Y aparece la señora de remera marrón también, que le patea a esta señora. Como decía Sol, no sabemos el contexto, pero esta no es realmente la mejor manera de resolver alguna que otra discrepancia. Y uno ve que finalmente los que intervienen para que las cosas se calmen en un inicio son menores de edad. Se ve a pequeños, sí. Se ve a chicos que ingresan de alguna manera intentando calmar las aguas, calmar los ánimos. Y cuando debería ser al revés, ¿verdad? Deberían ser los adultos los que den el ejemplo a los menores. Entonces es por eso que decimos, no sabemos el contexto, pero esta no es la solución. Imagínense, en plena vía pública, en una zona en donde hay mucho tránsito también, ¿verdad? Y vemos esto cada vez más de seguido, por eso nos preocupa. Totalmente salvaje. Vemos a esta mujer, mira, entre tres prácticamente, pateándole, golpeándole, estirándole del cabello. Y podemos decir que por lo menos sale caminando y consciente la mujer. Están totalmente descontroladas las agresoras de esta persona que se veía realmente sola en ese momento. Después de varios minutos de la pelea, llega el chico, después un poco más tarde llega el señor, quien finalmente sí tiene la fuerza necesaria como para alejar a esta mujer de sus agresoras y poder llevarla por lo menos a un lugar mucho más seguro. Y esta situación tiene realmente un trasfondo que puede ver rápidamente con los celos, con situaciones que tienen que ver justamente con marido y mujer que se han separado en un momento, porque lastimosamente de ese condimento hablamos mucho, más todavía en lo que pasaba en la Plaza Capi y Perú de la ciudad de Lambaré. Vean ustedes, veíamos recién mujeres adultas. Para que la franja de violencia esté completa, ven ustedes que también las adolescentes no dejan de estar en esto. Escuchamos un poco el audio, ¿te parece? Escuchemos, escuchemos. Dale, Brenda, chale. Date la vuelta hacia la izquierda, salí, Brenda. Dale, ponte la vuelta hacia la izquierda. Hacia la vuelta hacia la izquierda, ahí. Ey, date la vuelta, Brenda, va a salir. Dale, Brenda, dale la vuelta. Dale, pero dale, Brenda, con tu pierna salí. Sí, una. Dale nomás ya. Dale, Brenda, dale, Brenda. No le hagas el puño, dale, no le puño, no dejas que te. No, si la agarra el cabello, eh. Soltame la boluda. Soltame mi cabello, boluda. Soltame. Sin arañar este. Soltame mi cabello, vamos a agarrarlo otra vez. Soltame. Dale, dale, Brenda, chale. Date la vuelta hacia la izquierda, salí, Brenda. Dale, ponte la vuelta hacia la izquierda. Hacia la vuelta hacia la izquierda, ahí. Date la vuelta, Brenda, va a salir. Dale, Brenda, dale la vuelta. Dale, pero dale, Brenda, con tu pierna salí. Sí, una cierra. Dios. Pegale nomás ya. Dale, Brenda, dale, Brenda. No le hagas el puño, dale, no le puño, no dejas que te. No, si la agarra el cabello, eh. Soltame la boluda. Soltame mi cabello, boluda. Sin arañar este. Soltame mi cabello, vamos a agarrarlo otra vez, soltame. Dale, Brenda, chale. Date la vuelta hacia la izquierda, salí, Brenda. Dale, ponte la vuelta hacia la izquierda.
Dio la vuelta hacia la izquierda. Ahí. Date la vuelta, Brenda, va a salir. Dale, Brenda, dale la vuelta. Dale, pero dale, Brenda, con tu pierna salir. Sí, una izquierda. Tío. Dale nomás. Dale, Brenda, dale, Brenda. No le hagas el puño, dale, no dale el puño, no dejas que te No, si, si la agarras el cabello, Soltame la boluda. Soltame mi cabello, boluda. Sin arañar este. Soltame mi cabello, vamos a agarrarlo otra vez, soltame. Dale, Brenda, chale. Date la vuelta hacia la izquierda, salí, Brenda. Dale, dame la vuelta hacia la izquierda. Dale la vuelta hacia la izquierda ahí. Date la vuelta, Brenda, va a salir. Dale, Brenda, dale la vuelta. Dale, pero dale, Brenda, con tu pierna salí. Sin uñas. Tío. Dale nomás. Dale, Brenda, dale, Brenda. No le hagas el puño, dale. Bueno, dale. Prácticamente reglas antes de la pelea. Para entender el tema aquí con Sol, les vamos a contar. Sí. Estas dos jóvenes se estaban desafiando ya por redes sociales y también por intermediarios, hasta que pactan ellos un encuentro. Exactamente, en un lugar X de la vía pública, y eso que decías, Marcelo, es el recuadro de abajo, en la parte de la izquierda, van a observar esta imagen que veníamos compartiendo y repitiendo. Hay reglas incluso. Sí, ella le dice, ¿sabes qué? Vamos a pelearnos, pero sin estirones de pelo, sin arañazos. Y lo más terrible de todo es que las personas que filman son también adolescentes y no intervienen en ningún momento. En todo tiempo le dicen, ¿sabes qué, fulana? Andate hacia la izquierda, salí de ella, pegarle con puño cerrado. Es decir, todo esto está prácticamente montado, Sol, con la intención de hacer daño a su prójimo. ¿Cómo entendemos esta situación? La verdad que hay muchas cosas y muchas preguntas. Seguimos compartiendo para que entiendan en recuadro imágenes que tienen que ver con situaciones similares. Arriba a la derecha es el video más reciente que nos llega desde la zona de Artigas. Incluso ya nos ha llegado información. Vamos a analizarla y tener más datos enseguida. Lo que vamos nomás es, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Estamos con una especialista en el tema. Ella es la licenciada Leticia Piñanes, quien está en contacto telefónico y a quien agradecemos por su tiempo. Licenciada, muy buenas tardes, bienvenida a Tarde Noticias. Solange Encina y Marcelo Mongelos les saludan también desde Estudios. Buenas tardes a toda la teleaudiencia. Realmente es lamentable lo que se vive realmente con los adolescentes hoy día. Hay mucha violencia y esto tiene una causa que está estudiado también a nivel psicológico. Hay falta de valores, falta de límites ya en los chicos, ¿verdad? Tenemos casos de niños que se crían dentro de familias disfuncionales, donde no hay figura paterna, donde no hay límites, no hay una estructura de actividades y no hay valores. El 65% de lo que le mostramos a nuestros hijos es lo que ellos copian y el 35% es lo que le decimos. Y hoy día también con el uso de la tecnología y la falta de límites con ese uso, los chicos y los adolescentes alimentan su mente de manera, digamos, distorsionada y todo lo que uno alimenta crece. Entonces juegan y ven muchas digamos, videos y todo eso, que están muy cargados de violencia. Ahora, claro, licenciada, disculpe la interrupción. Dígame usted, en una época de los millennials, en la época de la evolución de la tecnología que no tiene pausas, ¿cuánto juega la tecnología, justamente el tema de redes sociales y demás, en toda esta historia, sin satanizar a las redes? Sí, realmente hay en las redes hoy día una competencia muy grande entre los jóvenes en cuanto a lo que es fotos, mensajes. Hoy día se generan relaciones interpersonales hasta amorosas a través de las redes, todo es a través del WhatsApp, todo es a través de Instagram, Facebook. Entonces hay una gran competencia y realmente influye, si vamos a hablar en porcentaje, en un 60% en la conducta de nuestros jóvenes hoy día. Entonces es demasiado importante que los padres y tanto profesores también en los colegios
tomen medidas de poner límites en cuanto al uso de la tecnología y también revisar qué es lo que los chicos están consumiendo, porque eso es lo que se reproduce después en la conducta, porque hoy día ellos hasta tienen desafíos, tienen juegos que, como decía hace rato, están cargados de violencia y que para ellos es un acto heroico y en realidad es realmente un acto dañino que después, cuando son grandes, se convierte realmente en un trastorno de violencia. Y hoy día por eso tenemos muchas parejas tóxicas y mucha violencia, feminicidio y un montón de cosas que manejamos y que vemos todos los días. Ahora, licenciada, habla justamente de la intervención desde lo antes posible, desde los más pequeños. ¿Cuáles son las primeras síntomas y alertas por ahí que tenemos que tener en cuenta? Hablamos con los padres, ¿verdad? Con respecto a reacciones de ira o así, de nervios en los chicos, de violencia, ¿cuándo nos tenemos que alertar? Sí, cuando yo veo que mi hijo ya está dando, tiene 5 o 6 años y ya está dando un portazo fuerte porque se enoja o está rompiendo un juguete o está gritando o está pateando un objeto o le está maltratando a un animal. Son acciones violentas que ya me tienen que alertar para poder consultar por lo menos y recibir orientación de profesional si no sé cómo poner límites. Porque generalmente, bueno, los padres tampoco manejan las formas de cómo poner límites. Me decía de repente una mamá, tampoco le quiero pegar a mi hijo porque me van a denunciar. Ese no es el método. O sea, hay muchas técnicas que en psicología manejamos para modificar las conductas agresivas, para modificación conductual del niño agresivo. Entonces, esas conductas de golpazo de puerta y romper juguetes ya tiene que ser una alerta para nosotros los padres. Ahora, licenciada, ¿cómo podemos prevenir este tipo de cosas? Digo yo, desde el seno familiar, ¿cómo evitamos ir criando a una criatura violenta? Sí. Totalmente. Nosotros en nuestro medio, en nuestro seno familiar, a veces hay mucha falta de tolerancia, falta de paciencia, padres que están estresados y que ya no le prestan atención a sus hijos. Entonces es muy importante la conversación, el contacto visual con nuestros chicos, tener una estructura de actividades, controlar si los chicos están consumiendo internet, qué están viendo en las redes sociales, qué están viendo en YouTube. Controlar, dosificar el tiempo del uso de la tecnología en nuestros chicos. Hoy día yo veo niños que de 3, 4 años que ya tienen celular y que ven sus programas en YouTube horas y horas, porque hoy día el teléfono actúa como una niñera muchas veces para los padres. Entonces, a manera de prevención de todo consumo de violencia, es prestarle un poco de atención a los chicos y ir poniendo límites de horario y también de premios y, digamos, sanciones. Hoy día ya no se habla de castigo, ¿verdad? Y menos de maltrato, obviamente. Entonces, de sanciones ya a temprana edad para que el niño vaya creciendo. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Entonces, importante desde pequeño ya prestarle la atención y la disciplina que debe de tener. Cuando hablamos justamente de eso, licenciada, de disciplina, no necesariamente hablamos de violencia, porque finalmente es lo que generamos, ¿verdad? Usted está diciendo ejemplos del tema de golpear ni nada por el estilo. ¿Cuál sería, por ejemplo, una sanción, ¿verdad? Para dar un ejemplo así bastante gráfico, una sanción y un premio, ¿cómo podemos actuar? Claro, nosotros en psicología, ¿verdad? Cuando un niño zapatea y se tira del piso porque quiere obtener un juguete o quiere obtener algo y quiere romper un juguete para que le des otro, nosotros utilizamos una técnica que se llama tiempo fuera, ¿verdad? Quitarle de ese ambiente, ¿verdad? Distraerle de ese ambiente y cuando el niño esté tranquilo, hablar con él, ¿verdad? Y decirle, mostrarle cuál es la conducta adecuada. Muchas veces también se utiliza otra técnica que es moldeamiento y se va mostrándole, mira cómo se porta tu amiguito, cómo se porta, mostrar la conducta adecuada porque los niños actúan por imitación, ¿verdad? Hay muchas técnicas, por eso digo que es importante recibir la orientación
de un profesional, porque hay muchas técnicas. A veces los padres solamente saben que tienen que darle un cachá por la cola, como se dice, pero hay otras maneras de ir motivando y moldeando la conducta, pero hay que estar presente. Yo sé que hoy día los padres no tienen tiempo, pero no se habla de cantidad de tiempo, sino de calidad de tiempo. Y es demasiado importante la presencia de los padres en la educación, en la formación de los hijos, porque siempre va a tener más peso lo que dice una mamá y lo que dice un papá y lo que muestra una mamá y lo que muestra un papá que lo que dicen otras personas. Porque muchas veces uno se pregunta ante estos hechos de violencia que están ocurriendo con los adolescentes, ¿dónde están los padres? ¿Dónde están los encargados de estos menores de edad de repente? Ahora, licenciada, hay una palabra clave, me parece a mí, en toda esta historia, que es el diálogo. Se habla muy poco en casa hoy en día y siempre hay un integrante extra, por ejemplo, en la hora del almuerzo, que es el teléfono celular. ¿Por qué ya no se habla en casa? Porque cuando las cosas están mal, creo que hay que sentarse y dialogar de cara a una solución. Sí, justamente porque digamos que el ser humano a veces tiende a ser perezoso y lo más fácil es dejar pasar o hacer la vista gorda o ponernos el lente negro ante ciertas situaciones. Pero si realmente los padres, que somos los encargados, nos tomamos las riendas y nos ponemos límites y no nos dedicamos a cultivar el diálogo, a hacer contacto visual con nuestro hijo, puede ser el almuerzo, puede ser la cena. Yo siempre digo que el mueble más importante en la casa es la mesa, porque la mesa nos reúne a la familia alrededor de un refrigerio. Pero a veces es por tomarnos el trabajo y muchas veces huimos de eso y realmente es tomar conciencia. A veces jugar con tu chico a la pelota, hablar y hacer contacto visual te ahorra un montón de conflictos para el futuro y también un montón de digamos, pasatiempos. O sea, para no ir al profesional y todo eso, te dedicas a tu hijo y te podés librar de un montón de cosas. Ahora, justamente con respecto a todo esto, ¿verdad? En el marco, yo creo que el ejemplo es lo principal, ¿verdad? Para los chicos, sí. En el sentido del actuar de los padres. Eso hay que tener mucho en cuenta, ¿verdad? Sí, así mismo. O sea, como decía hace rato, estadísticamente el 65% de lo que le muestro a mis hijos es lo que ellos van a copiar y aprender. Y el 35% de lo que le digo. Por eso es importante. Yo siempre digo, tengo 4 hijos y digo, quiero que mis hijos sean exitosos, sean felices, sean buenas personas de bien. Y probablemente yo tenga que ser así para lograr eso con mis hijos. Claro, a veces se torna un poco complicado con la serie de estrés que uno tiene también muchas veces por la vida laboral, sí. La vida en comunidad. Es realmente una situación que cada vez se va agravando más. Listen, y sí. También hoy se tropieza con una verdadera roca muy pesada y complicada de alzar, que se llama el consumo de estupefacientes. Hoy sí. Hay mucha droga, hoy hay demasiado alcohol, hay realmente muchas cosas al acceso de cualquier niño o adolescente, y esto es lo que también hace que, me parece a mí, convivamos cada vez en una sociedad más violenta. Totalmente, porque tanto los estupefacientes como también el alcohol son, digamos, detonantes de lo que los niños y los adolescentes tienen internamente, ¿verdad? Si el niño o el adolescente está triste, ¿verdad? Porque hoy día digo niño porque yo vi ya niños de 11 años que están consumiendo, ¿verdad? Marihuana y de repente alcohol. Entonces, es detonante de los conflictos internos. Entonces, si uno tiene violencia interna reprimida al consumir drogas, eso se libera totalmente al estar alterada la conciencia por los estupefacientes. Entonces, es realmente un problema a nivel social, pero como sabemos, la familia es la base de la sociedad y por ahí tenemos que empezar. Yo creo que la labor de nosotros los psicólogos y también profesores y todo es realmente muy amplio, porque tenemos que trabajar tanto con charlas, concientización, para que la gente tome medidas, cada uno en su entorno, para que vayamos mejorando y encontremos una solución a todo esto, porque vamos de mal en peor. Justamente como profesional, licenciada, ¿verdad? Decirle por esto, por último también, ¿verdad? A la gente, que no tengan miedo de acudir a un especialista, ¿verdad? Porque hasta ahora se tiene el tabú de que ir al psicólogo es, no sé, que estás loco o algo por el estilo. Entonces, eliminar ese tabú de una vez por todas, tratar la salud mental,
tratar el manejo de la ira y nada, usted como profesional brindar ese mensaje, ¿verdad? Tanto a padres como a niños, ¿verdad? Niños jóvenes. Sí, totalmente, totalmente. Tanto los padres como los adolescentes tienen que acudir al psicólogo, ¿verdad? El psicólogo jamás va a juzgar y condenar una conducta, sino más bien va a ayudar a que la calidad de vida de esa persona que está buscando ayuda cambie, ¿verdad? Que tenga calidad de vida y que pueda crecer y formarse, y el objetivo de todo es poder tener paz y ser felices, ¿verdad? Entonces romper un poco el mito y el tabú de que ir al psicólogo es estar loco. No, realmente ir al psicólogo es un acto de inteligencia y de acudir a pedir ayuda para la salud mental y conductual. Claro, Lizen, no quiero despedirla a usted sin hacerle la siguiente consulta. Me parece a mí que de tiempos inmemorables la violencia fue un defecto propio del hombre. Hablo de un hombre, de un masculino. Peligrosamente hoy esto se traslada a la franja de enfrente y las mujeres también tienen una conducta muy violenta últimamente. ¿Qué está pasando? Sí, en realidad lo que les puedo decir es que la violencia hoy día no tiene sexo. Sí. O sea, hoy día no tiene sexo. Tal vez van cambiando las formas. Uh-huh. ¿Verdad? Tal vez un hombre pueda ser un poco más intenso en la violencia, pero no hay sexo en la violencia. O sea, pues tanto hombres como mujeres hoy día estadísticamente cometen actos de violencia atroces. Entonces, realmente es una cuestión en donde en psicología hablamos de que cada ser humano es producto de su historia y hay muchos problemas y conflictos a nivel ya de la infancia que se tienen que tratar y que se tienen que resolver. Así como decía la compañera, hay que trabajar el tema del control de la ira, del enojo, de la rabia. Nosotros en psicología manejamos dos tipos de reacciones, la reacción violenta y la reacción pasiva, que es tragarte todo, ninguna es sana. En psicología y en terapia le enseñamos a los pacientes a aprender a responder ante una situación, no a reaccionar. Y la diferencia entre responder y reaccionar es pensar qué es lo que voy a ganar haciendo esto, ¿verdad? Y cada vez que voy practicando la manera de pensar, voy adquiriendo el hábito de no ser violento y responder ante una situación. Licenciada Leticia Piñanes, gracias por su tiempo, por permitirnos hablar de este tema y, bueno, acudir también de esta manera a la conciencia de la ciudadanía a acercarse a un especialista en caso de que lo requiera. Ok, muchas gracias a ustedes por darme la participación.